Ocurrencia en el vacunatorio del sanatorio La Costa. Habilitó 24 horas, una experiencia como para medir de nuevo qué cantidad de gente iba aprovechando esa extensión. Resultó, hubo mucha gente. Este miércoles el Ministerio de Salud dio a conocer que el vacunatorio del sanatorio La Costa, ubicado sobre la avenida Artigas de Asunción, iba a atender durante toda la noche, y es por ello que en la noche del miércoles y la madrugada del jueves se pudo observar una larga fila de vehículos que aguardaban ingresar a la zona de las tres carpas que fueron habilitadas para la aplicación de la primera, segunda y tercera dosis de las vacunas disponibles contra la COVID-19. Pese a que la espera en muchos casos llegaba a las 2 horas en la fila, los automovilistas indicaban que valía la pena, ya que les quedaba mucho más cómodo venir después de su jornada laboral, y que también porque la temperatura ya estaba mucho más aguantable que durante gran parte del día. Nos dimos cuenta que hace 4 o 5 días empezó a crecer bastante, coincide con el plazo de 4 meses de la gente que se vacunó masivamente con Pfizer, así que llegábamos a 650 personas por día y había un reclamo de que era muy temprano el cierre de los vacunatorios, mucha gente trabaja hasta las 7 de la tarde, entonces hoy quisimos probar a ver si la gente respondía, y bueno, ustedes están siendo testigos, llevamos 1.200 vacunaciones ya el día de hoy, ya el doble de lo que normalmente promediábamos, y creo que tenemos 400 autos todavía afuera, vamos a estar toda la noche, vamos a continuar hasta mañana a las 5 de la tarde sin parar. ¿Te aplicaste tu primera o segunda dosis, doña? Tercera. Tercera ya. Sí. ¿Hay planes de viaje, algo así, doña? No. Para compartir más seguro con la familia, seguro ahora, ¿verdad? Y sí, por supuesto, siempre eso. ¿Cuánto tiempo esperaste, doña? Y 3 horas más o menos. Y prácticamente 2 horas y media, casi 3 días. Más o menos ya. ¿Vienen en familia? ¿Cómo sería? Y le traje a mis hijas. Ahí, las dos que dan la tercera dosis. La tercera dosis, sí. Ya, de refuerzo ya. Y de refuerzo, nosotros ya nos aplicamos acá con mi señora. La tercera dosis. Ya estamos inmunizados. Pasar las fiestas ya en familia, más seguro ahora. Totalmente, claro. Sí, ya segurísimo. Ya. Esta espera no es tan tediosa si es esperar por la vacuna, ¿verdad? No, por supuesto que no. No es tediosa. Vale la pena. ¿Verdad que sí? Sí. Y la facilidad que sea 24 horas también, ¿verdad? También, y también se aprovecha, ahora que es por la noche menos calor. La atención en este lugar se extenderá de forma continuada hasta las 17 horas de este jueves y se cuenta con las plataformas Pfizer, AstraZeneca y Sputnik.